A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrijillos y esclavrijillos de Latam y del canal. Vamos a chequear unos cuantos tweets de Rubs Cohen que lo hemos pasado por alto. Ya saben, el ex Sin de Nimo. O debería decir Sin. Es que, no sé, ¿sigue siendo Sin de Nimo o ya lo podríamos catalogar como ex? Porque de repente le sigue gustando. No, es que Sin sería que él estuviera detrás de ella todavía, ¿no? Pero creo que ya no está, entonces sería Epsin. Ok. Estábamos chequeando tweets como estos, ¿no? Le van a rebotar, ya perdió dos, ¿cómo te va en las otras denuncias, crack? Refiriéndose a Kenzo. ¿De qué chisme me perdí? Kenzo negando la denuncia fuera de Chile, aquí diciendo Kenzo, ¿qué pasa, chaval? Negando todo, ¿cómo van las otras demandas de tus otras empresas fantasma? De ahí no se escribe en otro idioma. Rubs Cohen había dicho de que había demandado a Kenzo, el ex de Nimo, y Kenzo en su entrevista con Dallas, que por cierto, parece que no va a haber segunda entrevista, decía de que no le había llegado ninguna demanda. Entonces es la versión de uno contra la del otro, correcto. Vamos a seguir chequeando por aquí. Aquí nos dice tal cosa Electra y él dice con gusto, Kenzo aplica la de si no lo veo no existe, desde el momento que dice que mis abogados contactaron con su mamá y familiares para tratar el tema y lo encubrieron, es divertido, hacemos un space. Entonces, Rubs Cohen ha estado en el space de Electra, en el space del tal Keiko o Kenzo. No, Kenzo es el chico. Hay otro que creo que se llama Keiko, ¿sí? Que también lo vimos atando el tema de la pambisita que debatió con Ricky Eddy, porque la estaban funando, ya, ese mero. Entonces, como ha estado de Space en Space, ahí ha estado dando su versión y no sé si la habría cambiado, ¿no? Porque, según Egun Pasa, no le ha querido pasar las pruebas, porque supuestamente Egun Pasa podría estar hablando también a la par con Kenzo y que le estaría pasando lo que él le pasa, pero también uno se pregunta, ¿qué de malo tiene que le pase las cosas que tú le estarías pasando si supuestamente él ya está enterado? Y tú has dicho que has ganado, ¿no? Entonces, un tanto rarete eso. Pero vamos a seguir viendo. O de acá nomás. Kenzo afirma la denuncia no existe, ni me ha llegado. Crack, si fuiste cobarde, se intentó negociar contigo, hasta con tu mamá que nos contestó el teléfono y todo. Te encubrieron, pero va tanto quieres, vamos a desmentirte pronto. Por cierto, Kenzo, ¿cómo van las otras demandas que te tienen puestas y la investigación del sí? Mencionó algo de abogados aquí, ¿no? Que tiene abogados. O sea, ¿tiene plata el tío? Porque entiendo un abogado, pero abogados, como si fuera un bufete o cómo va la cosa. Ah, y también tenemos que acordarnos de que no se debería decir 30.000, que claro, que vende para los títulos, ¿no? Pero a él, como que le vieron la cara con 9.000, no con 30.000, no con 10.000. El monto exacto era 9.000, ¿cierto? Pero creo que habría invertido en otras cosas con Nimo, quién sabe. Nos dijo esto, Egun Pasa nos dijo esto, él dijo esto, esto, y por aquí tenemos más tweets. Acá está del pambisito. Dijo que la van a rebotar, ergo que no va a llegar a nada. Escucha bien. Aquí tirando para el lado de Kenzo, porque claro, como está entrevistándose con Dallas y ambos tienen que manejar un discurso parecido, ¿en contra de quién? Nimo, ¿no? Ya se las desmentí, al final perdieron las dos. Sí, pero como tal no dijo que no existieran, porque luego de decir eso dijo lo de que las van a rebotar. Kenzo es un pendejo que no se sabe expresar. Pero él sí, ¿no? Ah, ok, mea culpa, interpreté mal. Lo más gracioso es que Dallas quiere hacer quedar mal solo a Nimo, pero también hace quedar mal a su ex Kenzo, XD. Aparece la moderadora de Javi, ¿no? Rups, ¿no te queda andar de mártir cuando en el directo de Javi en que hablaste con Nimo y el Deluxe dijiste que ella nunca te había estafado y tanto que ella tenía tus palabras en un tweet fijado? Eso es cierto también. Pero ¿qué tiene que ver Nimo o Deluxe en esta publicación? Aquí hablo de Kenzo y si lo recalqué, no me estafó. Después del corte del video explicaba que el cargo no era estafa. En fin, Rups, ahí tú y tus ondas. Yo ya no diré nada. Bueno, sí, una última cosa diré. Tanto Nimo como Kenzo, los dos te dieron en la torre. No sé qué tiene que ver la madre del chamaco tonto ese. 15K, de ese punto. Igual ya me cansé de este circo, regreso a dedicarme a mis cosas, mejor no sirvo para esto. Uy, con respecto al clic que había fijado Nimo sobre... Rups, soy estafadora. Ya no está, ha fijado esto. Ya lo han visto, ¿cierto? Y tiene 1.000.000. Supongo que lo ha fijado para la guerrilla con Dalasiño, ¿no? Bueno, a ver, aquí le dicen no fue estafa, fue fraude, que es igual de peor. Aquí Talas había dicho esto. Rubs Cohen, si mal no me equivoco, le menciona algo. Creo que el tuit que hemos visto y Dallas le dice sale debate y él dice presencial ganas y huevos me sobran, la verdad. Aquí está, de este space hablaba. Keiko era, ¿eh? Me estaba confundiendo. Pero bueno. ¿Cómo será, gente? ¿Quién estaría mintiendo? ¿Por qué es que no intentaría pasarle siquiera alguito a Egon Pasa, que supuestamente se llevaban? ¿Y cuál es el problema con que lo vea el otro? Si es que ya se sabe de que
él habría perdido la demanda supuestamente, ¿no? Y hablo supuestamente porque deja más dudas el tío, de verdad. Bueno, ya. ¿Saben que Creed to Rock Muncher había dicho esto de 7 Days to Rock? O sea, lo se traduce aquí, ustedes le ven esto, esto ya lo hemos leído, ¿sí? Y ha dejado este último tweet. I have the doubt the 7 Days to Rock project will even last 7 days. Ya, bueno, aquí. Dudo mucho que el proyecto 7 Days to Rock dure siquiera 7 días. Ya ha bajado un 45% en las últimas 24 horas y el equipo controla el 88,82% del suministro. Dallas Review ni siquiera puede cumplir su palabra en un proyecto que sabíamos que era una estafa desde el principio. Bambi 2, Bambi 1. ¿Qué le dice la People? Aquí etiquetan a 7 Days to Die. Acá está gente, ya le di seguir. O sea, el logo viene de esto, ¿no? Vamos, vamos. What a joke. O sea, qué broma. Número uno. Número uno en el mercado español. Dice, ¿se podría considerar fraude si dijera que el dinero que la gente invirtió lo quedaría a él? La gente que aportó dinero ya conocía la situación. Da las nalgas, Nitro Launcher, CryptoBro. ¿Este quién es? Delots. Supongo que es Delots, ¿no? Ah, no. No lo conozco. Ese tipo Dallas es un estafador y también lo buscan por pedo. Tengan cuidado. Au, pendejo no dura nada. Dejas de llorar de cripto, lloricas, el título y la publicidad y el descargo lo dice desde el principio. Es especulativo. Entras si quieres, puedes ganar o perder. Es tu responsabilidad. Ya deja de lloriquear. Te pareces a Nauter, Cell, Turbo, Mortadelots. Pero no tiene pan y abeja. Seguiré por Electra. Dallas es un estafador que está siendo investigado. No compré Pambi, perder, no compren Pambi, perderá su dinero. La gran estafa. Famoso youtuber español fue acusado de estafar. Dallas da la vuelta a la supuesta estafa. Youtuber español Dallas Review es acusado de estafar a sus seguidores. A ver qué más hay. No, ya no hay más tweets. Entonces pasamos aquí con Javi Oliveira, ¿eh? Delots, experto en Dallas, celebra sus 6 millones de reproducciones en su último tweet sobre el canario. No entiendo para qué quiere que hable yo de nada cuando él tiene más repercusión que Ibai. Esto va con segunda, ¿eh? Va con segunda, como lo han estado acusando a Delots de utilizar bots. Parte del supply en sus manos. Bots. Vale. Otra vez, como no, Javi Oliveira va a decir que esto es falso, o que está sacado de contexto, o que está manipulado, o Ah, recuerdo, un momentito que te quiero no sé qué preguntar van a decir ya, o lo va a ignorar, ¿no? Como por ejemplo, cuando el otro día CryptoBrug salió en el canal de Cel y demostró que Dallas lleva 4 años viviendo en España, bueno, eso lo ignoraron, ¿no? Que también te digo, ¿eh? Qué cabrón el CryptoBrug que me jodió un segundo hilo de Twitter. Tienen reacción completa de esto, ¿eh? Que quería Se las hacer. he Y no subido. descarto hacerlo igual, porque hay cosas que le ha faltado a él poner, y además porque sé que no va a trascender tanto esa entrevista como, por ejemplo, un hilo de los que puedo hacer yo en Twitter, pero me jodió bastante el efecto sorpresa porque quería enseñar algunas de las pruebas que le enseñó en un segundo hilo para cumplimentar el que acababa de hacer yo. Ya sabéis que he hecho un hilo de Twitter ahora que se ha vuelto a pegar durísimo, tiene 6 millones de impresiones prácticamente, donde se demuestra con pruebas irrefutables que Dallas está mintiendo sobre su residencia, incluso sobre su país de nacimiento. Dice que nació en Estonia, ¿sabes? En Estonia nació Dallas, claro que sí, cabrón. En Estonia, venga, va. Y yo soy chino también, ¿sabes? Nos endeudamos para entrar al mercado de los chinos. Oh, ya. Javi Oliveira le ha puesto esto a Delots, ¿no? Javi, no le des más fama a ese tipejo. Dejemos que se muera sin viewers como antes. Hay que hacer como hacían en el colegio con él. Ignorarlo. ¿Y este tío quién es? Pues no sé. A ver. Bueno. Una cuenta con verificado comprado. Delots es mucho más conocido que Javi y Delots le revivió el canal a Javi. En su tiempo, Oliveira debería estar agradecido con él. A mí se me hace que el que se está muriendo es el perro de Dallas. Jajaja, ja, ja, Javi siendo un puto random va a eclipsar el colega del que todo Dios tira para ver cómo se estampa el putísimo Dallas. Yo creo que cada uno tiene sus momentos, ¿no? Ahorita es el momento de Delots por su pelea con Dallas
Y Javi ha aprovechado lo de Frank Cuesta, o sea, las cosas como son. Hay algo súper gracioso en el tema de las meme coins. Recuerdo que a Dallas le criticaron en PanB1 por no tener control de la moneda, al no tener un alto porcentaje de los tokens, y ahora con PanB2 y 7 Days to Die le critican lo contrario, porque obvio, es un estafador, ni ellos se entienden. Lo vi en su momento, 11 minutos y ya medio millón de interacciones en un hilo sobre fraude fiscal. Joder, debería dedicarse a eso, se ve que a la gente le importa mucho a pesar de que muy pocos le comentaron el tuit. Esto también va con segunda. Lo mismo que lo otro. Están acusando a Delots o están insinuando por lo menos de que estaría utilizando bots, ¿no? Javi, es la mejor definición de este payaso. Por cierto, tenemos videillo. Miren que aquí la sigue el ICP. Sí, ya lo habíamos visto. Si no figura Dallas, se supone que es porque Dallas me tiene bloqueado. Pero hay gente que piensa que esta chica sería una multicuenta de Dallas. Ya estoy pensando que esto es amor no correspondido. Javi, he oído un clip. Ostras, me ha inquietado. Han dicho barbaridades. Puf, multa, cárcel. ¿Cómo saben tanto? Si todo es mentira, al menos que pidan disculpas. No hay derecho que hablen así los cuatro listos. Mira que pensaba yo que Cell era de otra manera. Qué mal. Fardar de vistas en Twitter me parece la cosa más graciosa que he visto. Me encanta lo de pruebas irrefutables, cuando las pruebas son unos recortes de información de Twitch. Ah, esta Delos se obsesiona con los números en Twitter, pero no le veo hablado de sus views en directo. ¿Será que ahí no puede comprarlos? ¿No se puede? ¿Se puede o no se puede? La verdad es que no tengo ni puta idea. No entiendo para qué quiere que hable yo. Ja, pero en el debate, Ricky, dime en dónde me he callado. Lo que promocionan a Dallas a cada rato son más fan. Bueno, en fin, ¿qué es esto? Abuelo, ¿y esta miniatura qué es? Uno tras otra, se queda sin cama. No sé, no he visto el video. Deberíamos creer en la personita que sube conversaciones después de borrar otras. Javi Oliveira, el perrito de Dallas, sale a defender nuevamente a su jefe. Esto debido a un contrato firmado. Bueno, ahí les dejo tweets, ¿sí? Les dejo tweets. Citados del tuit de Javi Oliveira. Las pruebas irrefutables, recortes de información, jajaja, ja, ja, me está dando cringe como estos, lo único que quieren es doxear a Dallas a como dé lugar y todo para qué. Pregunto, ¿de qué sirve saber en dónde radica Dallas? Para probar su mentira. Javi Oliveira, el perro de Dallas, ardido, celoso y sin relevancia. Para probar su supuesta mentira, ¿no? Al fantasmita de Dildots se le va desmontando poco a poco todo. A ver si cuelga un hilo nuevo que ahora estamos grabando. Dijo que iba a colgar un hilo. Es que el experto en el Pambimonger eres tú, Javi. Bueno, y estas son las actualizaciones. A ver si es que nos da para hacer el videillo que tenía pendiente para ayer, ¿eh? Bueno, la dejamos aquí.